Hola, yo soy Aldo y les doy la bienvenida a una sesión más de los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. El día de hoy les vamos a presentar a un ensamble que trae una variedad de ritmos bastante sabrosa que va desde lo guapachoso hasta sonidos balcánicos. Ellos son Polka Madre y ya están aquí, muchachos. Vénganse para acá, por favor. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Oigan, pues estuvieron tocando aquí en los acústicos desde el Foro del Dinosaurio, nos estuvieron presentando algunas rolas, también compartieron algo de su buena vibra, algunos datos de los cuales vamos a estar hablando en un momento más, pero cuéntenos como a grandes rasgos cómo se la pasaron. Ah, yo muy a gusto, la gente estaba muy cercana, fue algo muy íntimo, además de, a mí me encantó la escenografía, muy mágica, circense. Esta como ciudad atrás también, ¿no? Pues ya vamos a estar viendo más acerca de todo lo que sucedió en este acústico que estuvieron teniendo acá desde el Foro del Dinosaurio. Pues bien, los dejamos ahora con Sofía a cargo de Polka Madre, nuestros invitados a esta sesión acústica desde el Museo Universitario del Chopo. No le cambien. Thank you.
Continuamos en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo con Polka Madre. Y pues bueno, chicos, ya escuchamos una primera canción. Ahora vamos a platicar acerca de cómo se originó esta banda. Tenemos entendido que inició por ahí del 2004 más o menos. Pues cuéntenos cómo se fueron conociendo y cómo llegaron a la alineación actual. Bueno, pues en realidad yo fui la que empezó con todo esto un poco involuntariamente. Yo me dedicaba más a escribir y a trabajos editoriales, corrección de estilo y demás. Y la música me agarró por sorpresa cuando, con la muerte de un amigo muy querido, la música fue lo único que me salvó un poco, me trajo tranquilidad, paz. Y a la hora de estar estudiando piezas clásicas, me metí a clases, descubrí estos sonidos húngaros que sentí como que me definían un poco en ese momento, entre melancólico pero a la vez festivo, como estos contrastes. Y justo en ese tiempo llegó Erik Bergman de Finlandia, es finés americano, y le gustó lo que yo estaba tocando y él también quería hacer una banda desde chavillo. Él tocaba más como Bob Dylan con su guitarra, andaba viajando. Y juntamos esa, hicimos una fusión y a Quique lo encontramos a los 3 meses. ¿Cómo encontraron a Quique? Pues tocando en las calles. Yo soy un músico muy callejero. Entonces, pues estaba tocando ahí en la plaza de Coyoacán. Ellos pasaron y me escucharon, dijeron, ah, pues tenemos una banda que estamos formando con y nos gustaría un clarinete, justo estábamos pensando. Y pues sí, así fue como se dio El acercamiento, ¿no? Con Polka. Genial, muy espontáneo además, ¿no? De a ver, oye, tú que estás ahí, vente para acá, vamos a platicar un rato. Y de este lado, muchachos, ¿ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo le entraron a Polka Madre? Bueno, yo tengo muy poco en Polka, unos 2 años, pero ya anteriormente me habían invitado a hacer algunas suplencias. Y pues ya cuando el bajista anterior partió, ya fue que me llamaron para formar parte oficialmente. Alineación oficial de Polka. Así es. Muy bien, de este lado. Y pues bueno, mi caso sí es un poco medio curioso, ¿no? Porque no, yo ensayaba con una banda en el Hotel Virreyes. Y una vez bajó Eric con un amigo de él que es de Portland, Oregon también, el bajista. Y me invitaron a tocar, me escucharon en un cuarto que estábamos ensayando y bajaron y, oye, ¿no quieres ensayar con nosotros? Tenemos una banda de música balcánica. Y yo, pues ya me llama la atención y ya pues después me pegué con ellos y desde ahí para el real, ¿no? Para que cachen un poquito acerca de esta esencia, los dejamos con Vida Propia de Polka Madre en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo.
Ya estamos de vuelta desde el Museo Universitario del Chopo para los acústicos de Central 11 con Polka Madre. Y pues bueno, ya vimos otra rolita. Vamos a platicar acerca de cómo está esta onda del estilo de la banda. Evidentemente, Polka Madre tiene un género un poco incierto que ronda entre la onda balcánica, gitana, pero también de repente guapachosa. Cuéntenos un poco cómo impacta eso en la manera en la que la banda se desenvuelve también en el escenario y pues en general, ¿no? Del concepto que la gente agarra de esta banda. Pues sí, tenemos como esas características de Balkan un poco más al principio de la banda, ¿no? Porque por los metales también estaba una tuba, estaba clarinete, saxofones. Ahora en el tercer disco, que ya se grabó con más saxofones, pero creo que nuestro estilo es como también gitano punk, gitano punketo, porque es lo balcánico incluye más metales, y si no son metales son más violines, como que una cuestión más orquestal. Y pues nuestro estilo es acordeón, teclado, clarinete, y ahora justo para Central 11 toca el sax soprano. Entonces un poco es más punk, más punketo el asunto. Y entonces cuando estaba en un viaje a California con la familia Trombino allá en Santa Rosa, en Petaluma, fue que me surgió esta rola, por eso que le puse este nombre. Muchas de las rolas también de la banda pues han surgido así durante los viajes, que es la mejor inspiración para hacer música, ¿no? Vamos pues con Petaluma. No se diga más, volvemos en un momento más con la Polka Madre. Ya estamos de vuelta con Polka Madre en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. Y pues bueno, vamos a hablar ahora acerca de estos acústicos. Precisamente ya nos habían dicho que era esta onda de la proximidad con la gente. Un formato un poco distinto, donde pues la gente de repente está sentadita y hay como que alentarla. Había niños ahí de repente que estaban jugando y bailando. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Lo disfrutaron? ¿Cómo sintieron al público? ¿Cómo fue la onda? A ver, vamos con Ray ahora. Pues al principio, como todo, ¿no? Medio nerviosos, así de...
medio tiesos y todo. Pero ya después, como se va viendo como la gente se va aflojando, nosotros también vamos quitándonos la atención un poco, ¿no? Pero estuvo muy bien. Yo creo que también como el staff con el que trabajamos, como por parte de Central 11, como son muy, muy buena onda, entonces también a uno lo hace relajarse un poco más, ¿no? Lo hace más fácil todo. Pues muy bien, para conocer ahora también la opinión de los asistentes y ver cómo se la pasaron, vamos a ver algunos de sus comentarios y después nos vamos con una rolita titulada... Mango, nos vamos con Mango. Ahí está, para que en casa griten Mango. Muy bien, vamos a ver los comentarios y luego la rola. Están viendo los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. Lo que más me gustó es convivir con toda la polca, todo el ambiente y porque tocaron varias de nuestras canciones favoritas. En esta sesión lo que más disfruté fue el ritmo que tuvieron. De lo que me gustó fue que animaron mucho a las personas, ya que es una banda y tiene varios sonidos, el ritmo y todo. Lo que más disfruté de esta sesión acústica fue... no sé, estuvo muy padre.
Estamos de vuelta en los acústicos de Central 11 desde el Museo Universitario del Chopo. Y chicos, ya se nos está acabando el tiempo. Pero antes de que nos vayamos, pues por favor, inviten a la gente a que escuche Entles. ¿Cómo está la cosa, mi estimado Carlos? Tú eres el experto en esto. Claro, pueden escuchar el disco en SoundCloud. Ahí está. El disco es este. Y búsquenos en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Polka Madre. Invitarnos a sus fiestas, bautizos, todo lo que... lo que quieran, podemos amenizar. Hasta funerales también. Funerales, estamos para todo. Muy bien, muchachos. Pues muchísimas gracias por compartir su música con nosotros, también pues por platicar con nosotros y contarnos todo lo que han estado haciendo durante estos pues ya 11 años de Polka Madre. Y pues nada, no queda más que felicitarlos y pues que haya muchísimos proyectos y planes más para esta banda. De verdad, muchas, muchas gracias. Gracias. Pues muy bien, muchachos. Ay. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a todo el público. Gracias, yo debo decir que soy fan de Central 11, soy de los desvelados, así es que ahí me veré. Pues ya para concluir, los dejamos ahora con este tren de emociones. Chicos, nuevamente muchísimas gracias. Yo soy Aldo y nos vemos en la próxima. Chao.